Hola mis amigos, pues en este video voy a mostrarles cómo reparar este tipo de cargadores, pues que son de los taladros de la marca Milwaukee. Y pues el detalle que este trae es pues, que él, vamos a darle conexión eléctrica, pues que no carga la batería y pues no enciende en lo que es el piloto de carga. Aquí tenemos la batería, esta es de la misma marca y esta, aquí podemos ver, y pues le vamos a dar aquí carga. Vamos a conectarla y pues vemos que no enciende el piloto. Miren, en ningún momento enciende el piloto. Pues si el video te interesa, quédate hasta el final y aprenderás a darle reparación a lo que son tus taladros. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer aquí es quitar los tornillitos. Pues aquí son tornillos de estrella, eso sí, tienen que hacerse de una herramienta del tipo de esta o destornilladores normales. Este de puntas trae varias medidas y pues es la que yo utilizo para este tipo de aparatos, pues que traen diferentes tornillos, pues son de estrella. Vamos a quitar los cuatro, trae cuatro tornillos de estos. Vamos a volver cuando ya los hayamos quitado todos. Bueno mis amigos, aquí ya hemos quitado los cuatro tornillos. Ahora solo es cuestión de levantar esto aquí así, de abrirlo. Pues aquí nos topamos que lleva este tipo de conector. Pues tenemos que sacarlo para que se nos haga más fácil trabajar en él. Vamos a tirar para él aquí así hacia nosotros, pero vemos que no sale. Bueno, lo vamos a sumir aquí así. Ahí así, miren, de esa manera sale. Sumen y ahí tiran. Y luego vamos a quitar esta tarjetita de aquí, que va solo a empotrar aquí. Asegúrense de haberla desconectado cuando estén trabajando en esto, porque podrían electrocutarse. Vamos a volver aquí. Primero tiran de aquí, de la de aquí, y luego de esta. Vamos a ver, porque es necesario que esto salga, porque si no, no van a poder sacar la tarjeta. Ahí está, miren, ahí salió. Va montada en estas partecitas de aquí, esta tarjetita, porque si no la quitan, no van a poder sacar la tarjeta completa toda. Es de retirarla toda. El conector que está aquí, asegúrense solo de levantarlo de esta manera. Ahí es. Y luego retiran toda la tarjeta. Y pues ya tienen aquí lo que es la placa. Le vamos a hacer una inspección visual aquí nada más para ver componentes. Aquí trae lo que son los MOSFET. Son inversores. Y pues vamos a trabajar lo primero que vamos a ver aquí. Esta cosita que está aquí, miren, esta cafecita, pues es un fusible. Vamos a ver. Aquí dice que este fusible es de, ya vamos a ver, de 3.5, no, 3.1, no, 3.15 amperios. Aquí dice, miren, 3.15 amperios por 250 voltios. Ese es el fusible, esta cosita cafecita que está aquí. Voy a hacer zoom para que ustedes puedan ver ahí. Miren. Claramente dice T3.15 amperios 250 voltios, tanto en la pieza cafecita como en la serigrafía de la placa, perdón, ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, pues vamos a medirlo con el tester a ver si hay continuidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar vuelta y solo nos vamos a asegurar dónde va, que sería aquí. Vamos a poner el tester en la escala de continuidad, que es donde nuestro tester pita. No es necesario que se los enfoque porque el sonido pues lo dice todo. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí, miren. Aquí tiene que hacer eso. Vamos a ver si pita. Y pues vemos que no está pitando. Eso es lo primero que tenemos que revisar, porque eso es lo que viene de la extensión. Allí tiene que entrar lo que es la corriente, o sea el voltaje alterno, y pasar por el fusible. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? De estos fusibles, como no tenemos y estamos probando para ver si todo lo demás está bien, vamos a poner unos hilitos de alambre de cobre. Eso es lo que vamos a hacer, ya les voy a mostrar cómo. Bueno amigos, aquí tenemos un trozo de este cablecito, mira, es de varias hebritas. Este cable es número 8 de cable de energía. Vamos a quitar completamente el forro para separar las hebritas que les dije. Pues aquí las tenemos y pues miren, una hebrita de estas casi equivale a 3 amperios. Bueno, aguanta
3 amperios. Lo que queremos es que si hay problemas en la tarjeta, pues él se corte. Y pues por el momento eso es lo que vamos a hacer. Vamos a proceder a soldarlo aquí en los puntos donde no hay conexión. Tenemos el cautín caliente ya y vamos a proceder a soldar este cablecito. Tengan cuidado de no quemarse porque esto calienta mucho. Y al otro extremo. Es tan caliente que está que no se adhiere bien. Vamos a ver. Esperen que enfríe para que suelden el otro punto, si no se les va a deslizar. Ya que este cable pues es muy finito y lo que estamos haciendo pues es una prueba para ir a comprar lo que es el fusible que debe llevar. Vamos a buscar un poquito de estaño porque es necesario que se lo ponga. Bueno, volviendo aquí, ya conseguimos un poquito de estaño para ponerle aquí. Miren. Estaño nuevo. Vamos a ver, vamos a cortar esta hebrita de hilo que nos ha quedado aquí. Y este es un excedente, pues este no nos va a servir de nada. Vale, vamos a ver aquí, vamos a hacer un enfoque para que ustedes observen. Ahí está el hilo, es un hilo bien delgadito, ¿sí? Vamos a proceder a darle vuelta, pues a taparlo para ver si nos va a funcionar. Pues allí lo que debe existir es continuidad. Ya les voy a mostrar. Y miren. Eso es lo que tiene que haber ahí en el fusible. Y vamos a probar. Vamos a armar nuevamente, tal como venía, para que no nos perdamos. Esto viene aquí así. Figúrense bien aquí esto, miren. Esta cosita debe coincidir en las ranuras de la placa. No hay donde perderse. Solo de esa forma va a entrar. Y luego vamos a poner esta parte aquí. Vamos a ver. Aquí así es. Ahí es, miren. Y pues esta parte viene aquí así. Tampoco se van a confundir porque ya trae una figurita. Ahí, miren. Ahí está. Ahí quedó. Y pues la otra parte tiene que ir aquí de esta manera. Tal como lo desmontamos, así mismo lo vamos a montar otra vez. Viene a este lado. Aquí así, lo agarran de esta forma. Y lo meten uniformemente aquí así, miren. Vamos a ver cómo. Ahí es. Ahí es, miren. Y conectamos. Vamos a... No lo vamos a atornillar porque lo que queremos aquí es ver. Vamos a darle conexión eléctrica, aquí lo tenemos. Pues allí no enciende nada hasta que ponemos la batería. Aquí tenemos la batería y la deslizamos aquí. Mire, allá encendió. Vamos a quitar el flash a la cámara. Ahí está. Observen. Vamos a quitarlo. La ponemos nuevamente. Encendió, miren. Ahí está trabajando nuestro cargador. Observen aquí, ahí está. Bueno amigos, si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal, que comentes y que le des like. Pues con esto ya quedó demostrado que era el fusible el que tenía quemado. Pues solo lo vamos a, ya tenemos la referencia de él para irlo a comprar y pues ponérselo y que quede como que no ha pasado nada. Hasta la próxima amigos de YouTube.